No buenos días, alegría. Buenos días, buenos días. No, no sé por qué se están gritando. ¿Quién? No, nada. Revises esos oídos, joven. Sí, revises esos oídos. Oye, buenos días. Tenía los audífonos puestos, creo que era. Hoy es martes 15 de junio del año 2021. Y hoy arrancó a las 6 de la mañana el con todo, además tengo que decirlo, las máquinas del Tribunal Electoral están colapsadas en este momento, el proceso de firmas del Movimiento Panamá Decide. A las 11 de la mañana tendrán el lanzamiento formal en el Parque de Santa Ana. Pero ya desde las 6 de la mañana están habilitadas las páginas del Tribunal Electoral y están recibiendo una avalancha de firmantes. ¿Hoy no hay efemérides? No, hoy era el anuncio de Panamá no. Decide. Mira, te puedo decir que es el día... Hoy es el día de Panamá Decide. 166 del año y quedan 199 días para finalizar este hoy año. Hoy es el día de Panamá Decide, Guido. Sí, además, esa es la efeméride más importante del día, sin duda. Esa es la efeméride. Hoy arrancó el 6 meses, el 15 de diciembre, hay que tener 581 mil firmas listas para convocar a la Asamblea Constituyente. Así es correcto. Que, bueno. Bueno, la razón de los gritos que estábamos escuchando antes de arrancar el programa era lo que estaba pasando en Chiriquí. ¿Cuáles Flor, gritos? ¿No? ¿Cuáles gritos? No son gritos. Bueno, habían aumentado el volumen. Vino como sensible hoy, ¿no? Cambiamos los roles en este panel. Flor hablaba acerca del tema de que, ¿cuántos trabajadores? 56 trabajadores vacunados del Hospital Regional de David tienen COVID-19. En ese hospital fueron vacunadas 1.770 personas, según confirmó a la prensa Enrique Lau. De ellas hay 56 contagiados confirmados. Para ver la proporción, en el Hospital del Niño se vacunaron alrededor de 2.000 funcionarios. O sea, 300, claro, más o menos 300 más que en el Hospital Regional de David. Y hay 7 casos de contagio. Claro, acá pero, hay 56. Pero llegaste a un punto importante. Y es que el hecho de que te hayas vacunado no te inmuniza. Inmuniza primero inmediatamente. Hay que ver en qué momento no, le dio no, no, COVID. Ya tienen sus dos... Ya sí, tienen puede, sus puede dos tener... dosis y ya pasaron las dos semanas después de la segunda dosis. El sí. número... Hay una ventana de posibilidades que te dé el COVID, obviamente. Hay una ventana pero de hay posibilidades, ver... pero tienes que comparar en hospital a hospital. No, esos no, los pero, no, pero hay que Flor. Ver el efecto de la enfermedad, porque una cosa claro. es no estar vacunado y que no sepas, o que mejor dicho, o que te atengas a ver cómo te puede ir el COVID... Y en el hecho, en el caso de que estés vacunado, normalmente te da COVID y te da un COVID muy ligero, leve. Muy claro. leve. El número no es importante, te estoy claro con ese tema, pero el número Flor, es importante Flor. Si comparas el Hospital sí, del pero, Niño, pero, que fueron 2.000 vacunados con 7 contagios y acá son 1.770 con 56, ajá. evidentemente. Y sabemos en qué actividad andaban los 56 que les dio COVID. Contra los 7 del otro lado, no sabemos. Todavía, es que yo estoy dando la noticia, simplemente. Sí, es que la gente tiene que entender puede, que la ¿no? vacuna... No sí. es una garantía de inmunidad. La vacuna, como anotó Atenógenes, simplemente te garantiza que si te da, que te puede dar, te va a dar leve. Entonces, la otra pregunta es, ¿esos 56 en qué estado se encuentran? ¿Solamente positivos de COVID o están hospitalizados y en no, uso? Están aislados en sus domicilios bueno, por ahora. Igual que cualquier persona que sufre COVID. Es importante, entonces, es importante pero la es que comparación el número, sí, de hospital pero el con número, hospital. El número en sí no dice nada si no comparas todos los factores. Por eso digo, a primera instancia sí. se me antoja que de esos 56, puede ser que algunos andaban no protegiéndose adecuadamente, o no guardando distanciamiento se fueron social. Todos para el juego de fútbol. O se fueron para el juego de fútbol, o celebraron la victoria del Plaza Amador, bueno. etcétera. La noticia entonces, es la noticia y son sí. 56 versus 7. Sí, está bien. Vamos a ver qué más dicen. Obviamente hoy. Algo pasó. Obviamente algo pasó. Entonces es importante debe determinarlo. Que se determine. El doctor Enrique Lau va a ir a Chiriquí hoy y va a confirmar moraleja, la situación. Aunque usted esté vacunado. Cuídese, claro. mantenga el distanciamiento social, no salga de su burbuja familiar, use mascarilla, use careta facial en el transporte público, etcétera. Lávese las manos, use alcohol, gel alcoholado, etcétera. El COVID sigue ahí, el virus sigue ahí. La vacunación es una medida de prevención para que si le da, que le puede dar como le dio a esos 56 o a los otros 7, no le dé duro, no lo tumbe, sí, sí. no lo lleve a la unidad de cuidados intensivos y no porque, lo lleve porque, a la porque, muerte. Porque también puede haber extremistas que digan, ahí está la prueba.
De que la vacuna no sirve. No es eso. Sí, no se trata de eso. La vacuna, sí, está comprobado que la vacuna sirve y funciona. Sí hay que verificar en el hospital qué fue lo que pasó. Oye, yo estaba viendo este fin de semana, por ejemplo, impresionante. Abrieron los estadios de béisbol. Abrieron los estadios de béisbol de Estados Unidos ya sin aforo, a plena capacidad. Todos los estadios repletos, nadie con mascarilla, cero COVID. O sea, la vacuna funciona. La vacuna sí funciona. Lo que pasa bien es aplicada, que, sí, hay que ver qué pasó. Bueno, pero es que porque vamos a pensar que están mal aplicadas, las de esos 56. Yo estoy diciendo hay que ver, Guido. Sí, hay que ver. Por eso lo primero que te pregunté cuando me dijiste fuera del aire fue si era vacunación clandestina. No. No, es de la oficial. Bueno, hay que ver qué actividad tenían esos 56, dónde se contagiaron, por qué se contagiaron. Por supuesto que hay que verlo, pero sí llama la atención el porcentaje de positivos vacunados versus los de otro hospital cuyas medidas de bioseguridad y protección son similares. Pero son... deben ser más juiciosos los trabajadores del hospital. No me atrevería a decir eso. Eso sí me parece que es... Tenemos contacto con la invitada. Ya está la invitada del día. La invitada del día es Piki Zubieta. Piki, no sé si recuerdan que en el caso de la vacunación clandestina de Coco del Mar hay una sola persona aprehendida y se trata del supuesto vacunador que se llama Matías Pérez Escudero. Alias Abraham. Alias Doctor Abraham. Él tiene... chofer de funeraria, ese es, ¿no? Exacto. Él tiene antes de todo este episodio clandestino, él tiene una denuncia por estafa puesta en el 2014 por Piki Zubieta. Y esta historia conecta con uno de los abogados que está defendiendo el caso ahora. Piki, cuéntanos así como rapidito en qué consistió la denuncia que tú pusiste y... ¿cómo conecta esto con uno de los abogados del caso? Bienvenida, Piki, a Cuarto Poder. Hola, ¿qué tal? Buenos días a todos. Nuevamente aquí y nuevamente por un caso. ¡Qué increíble! Ok, te cuento. Piki, metes en presa, tenógenes, cuídate. Sí, hay que tener cuidado. En el 2014 yo tenía una tienda de tallas grandes de hombre. Entonces, eso quedaba en calle 74 San Francisco, al lado del Salón de Belleza Fusión, y recuerdo que en ese momento había enfrente un no sé si se acuerdan de que Mateo Sariel, bueno, ese estaba ahí. ¿Qué pasa? De que un día llegó esta persona, Matías Pérez Escudero, haciéndose pasar por trabajador de un tal señor David Oisaka Arari, eso lo tengo ahí en el expediente, que no lo tengo a mano, sorry. Entonces, diciendo de que ellos distribuían ropa, y que ellos, por equivocación, habían comprado un contenedor de ropa de tallas grandes de hombre y que querían liquidarlo porque no era su fuerte, y como sabían que nosotros éramos una tienda de tallas grandes, nos las querían rematar. Él nos enseñó en ese momento, papeles que acreditaban como si lo que él estuviera diciendo fuera verdad. Entonces, yo me desconecté porque realmente mi hija estaba pequeña, yo estaba en esto, y ese seguimiento se lo dio mi esposo, una colaboradora que teníamos, y mi esposo. Entonces, ellos hicieron el primer pago. Después fue aumentando, pero de a poquito, de $500 aquí, $1,000 acá. Ya lo tengo como por casi los $6,000. Le dije, ven acá, ¿dónde está? Porque recuerdo que él decía, ya va el contenedor en camino, ya van las cuestiones, ya va la ropa. Se quedaron, hubieron como 4 días que quedamos ahí esperando que llegara y que se flateó, se ponchó. Yo dije, pero esa ropa me la están trayendo a Monchincha y en Tuna. Entonces, cuando yo voy, me remito a los papeles y veo la dirección de la supuesta oficina. Yo voy a la supuesta oficina. Y la oficina era la dirección de TVN, ¿te acuerdas que quedaba en Transísmica? ¡Wow! O sea, era esa. Ahí me estaba dando cuenta ya por dónde venía la vuelta. Llamo al número de teléfono y resulta que el número de teléfono era de la casa de la novia de él, que estaban en concomitancia los dos. Entonces, yo recuerdo que era el 4 de octubre del 2014, cuando yo me puse en contacto con él, le dije, mira, sé que me estafaste, quiero saber, para que nos evitemos esto engorroso, de lo que me robaste, cuánto puedo recuperar. El tipo me dijo que no, me salió con un cuento brujo y todo, y yo dije, te voy a demandar. Ellos me agarran y me empiezan a escribir y a llamar y a decir que si yo demando, ellos saben yo dónde vivo, todo, dónde vivo, esto, mi edificio, etcétera, etcétera. Y me mandan hasta emails. A mí, nosotros sí nos llamó la atención que el email de la supuesta secretaria de tal señor Arari
y él nos escribía, y te voy a decir con nombre propio, de un cableonda.net. Nosotros éramos cableonda.net. ¿Cómo se llamaba el señor Harari? Escribía... ¿Cómo? ¿Cómo se llamaba el señor Harari? Supuestamente Isaac o David Harari. Si no me acuerdo, era David Harari. Estoy casi segura. Él decía que era David Harari, que él trabajaba con tal David Harari que distribuía ropa. Entonces, ella me escribía de un cableonda.com y yo era cableonda.net. Ahí nos dimos cuenta, me puse yo de que, oye, los colaboradores de Cableonda son .com y los que somos esto, los que adquirimos su servicio somos .net. Entonces, esto, cuando yo hago mis investigaciones, busco mis talonarios, mis cuestiones, voy al banco, etcétera, y pido una cita con la de recursos humanos de Cableonda. Entonces me la dan. Cuando yo llego al lugar, la tipa se había dado cuenta que yo llegué. Y ella hizo su show interno y me fue a buscar policía y todo lo demás porque decía que tenía orden de alejamiento contra mí. En ese momento yo tenía orden de alejamiento contra él porque me habían amenazado. Entonces resulta que la policía llegó y todo, pero no podían hacer nada porque eso era un lugar privado. Y la encargada de recursos humanos sacó al señor de la policía y dijo que yo tenía una cita con ella. Ahí fue donde me di cuenta que es que la policía era para mí. Entonces, y que tenía una cita con ella que ahí no iba a pasar ningún escándalo. Estaba la gente bochinchosa así pelando el ojo. Entonces me siento con ella, le explico lo que está pasando, le digo, alguien se tiene que hacer responsable porque ellos sacaron mis datos personales de donde yo vivo, mi número de teléfono, de casi todo, de aquí, porque ella tenía acceso a todas mis cosas. O sea, porque nosotros teníamos eso, Cableonda, desde en la casa y en el trabajo, y sabían absolutamente todo lo que yo casualmente tenía ahí. Entonces tengo entendido que ellos sí le dieron investigación inmediata, a tal punto que cuando yo salí de ahí, ellos decomisaron sus aparatos. Y eso lo sé por la mamá de este muchacho, porque ella me llamó esa noche, que le habían quitado la computadora a la pelada, habían chequeado, y también por la gente de Cableonda de que habían encontrado irregularidades y esa muchacha la despidieron ese día. Entonces ellos lo que me dijeron fue que si yo iba a la empresa y decía de que yo había mentido o de que eso no era así, que no sé qué, ellos me devolvían la plata. Entonces, ¿cuál fue mi sorpresa? Cuando yo también le doy la perseguidora al muchacho, él vivía justo al lado, en un edificio viejo justo al lado de mi tienda. Entonces, en calle 74 San Francisco, enfrente de Mateo Sariel. Él vivía en el edificio ese, que son como de 3 pisos, 4 pisos, bueno, ahí, en uno amarillo, en el edificio de enfrente. Entonces, o sea que él, yo lo tenía de vecino encima. Entonces, recuerdo que con todo el proceso y eso, a él se le pudo llevar preso. Ahora, por 4 días. ¿Cómo se vincula esto con lo que ha pasado en el caso de las vacunas? O sea, ¿quiénes son los... ¿Dónde está la conexión? ¿Dónde están los mismos personajes que se repiten, por lo visto? ¿Quiénes son? Cuando él estuvo preso en ese momento, él decía que su socio lo iba a sacar de la cárcel. O sea, él lo podemos tener preso por 3 días, 4 días. Él dijo que su socio lo iba a sacar de la cárcel. Y yo dije, bueno, que te venga a sacar, pues. Y él lo gritaba mucho y también la mamá. Y ellos decían, el licenciado Vallarino. Y yo dije, bueno, llámalo. Y yo me puse a investigar quién era el licenciado Vallarino y ellos mencionaron el nombre. Y recuerdo que esa conversación, porque estaba la policía, estaba el muchacho que me estaba indagando y de todo, él mencionó el nombre de este tipo Vallarino y nosotros caemos en cuenta que es el Robert Rolex. Y yo dije, ah, pero ese tipo, nosotros en algún momento mis sobrinos también fueron víctimas de él. Entonces yo dije, ah, no, y ese man ejerce. Y eso quedó así. Tengo entendido que él manda, no va personalmente, pero manda a uno de sus abogados. Y sí lo logran sacar con una medida cautelar, que él tuvo por medida cautelar ir a firmar a veces 2 veces a la semana. Pero el cuento pero se pone mejor. Ayer que veo todo, yo digo, es que, pero ven acá, eso no era su socio. Y él no estaba muerto, porque supuestamente ellos me enseñaron, porque la que trabajaba en la funeraria era la mamá de él, en funeraria la auxiliadora en Bellavista. Entonces, para mi sorpresa fue porque decían de que una de las vacunadas era una tal María Zubieta, y pensaban que era mi hermana, María Pía. Pero no, la que tenía el caso, que salió la resolución el año pasado, que tiene orden de esto. Tú eres María Patricia, tú también eres María. Yo soy María Zubieta también. Sí, pero entonces, ustedes no se vacunaron ni nada de eso. No. Malformaron la información total. Total. Claro. Cambiaron. De hecho, eso
el medio tuvo que aclararlo al rato, uh-huh, que María Pía no se había vacunado. No, es que María Pía... María Pía, lo que pasa es que María Patricia salió y, lo y dijo María también Pía en son redes, hermanas. ¿No? Claro. María Pía se vacunó en Estados Unidos. En Estados Unidos y lo puso con ella su foto. Ella lo puso en sus redes, puso claro. Su foto en CBS. Vacunándose. En Siria y no Coco del Mar Vaccination Site. No. No es el. En el verdadero CBS. No en el de Coco del Mar. Está furro. Bueno, entonces, es que acuérdate que hay que se repiten. Hay dos CBS, hay personajes que se repiten. Hay personajes que se repiten. Curiosamente. No, y sabes que sí. Alguien me decía eso, porque aparecen en momentos difíciles y desesperados. Hasta le dicen San Judas Tadeo, porque. Cada vez que hay un momento difícil y desesperado, ahí aparecen una causa imposible. Estas causas imposibles. Y lo ves allí y todo el mundo... Pero ¿y por qué aparece el abogado? Bueno, ahí lo está contando Pinky muy bien acerca de lo que ocurrió. O sea, coincidencias. Sí. Una consulta y sorry. Él trabajaba, tengo entendido que él trabajaba para el gobierno. Entiendo que bueno, no, Flor. Hubo circuló una supuesta foto de la página web de la Contraloría, pero no es el nombre completo. No es el nombre. Son nombres parecidos, pero no es el nombre completo. Sí, no creo. No y creo, también sí. Circulan en redes otros tweets, pero de una persona que se llama Matías Escudero Pérez, no Pérez Escudero. No, exactamente. Interesantes estas conexiones con el abogado Alfredo Vallarino. Interesantes. Sí. Eso era lo que él decía. Y recuerdo también que cuando le estábamos dando seguimiento, porque dije, ¿en qué quedó eso? Yo no le di, mira, con todos los años que tengo en las redes, yo jamás puse absolutamente nada de él. Ni la foto, ni recordando, ni echando los cuentitos que habéis hecho. Porque a mí me dijeron, ya cuando teníamos, rato en esto, que le estaba dando seguimiento, él se mudó a Antón, él se tuvo que mudar a Antón, y que él había muerto. O sea, yo de verdad, yo lo decía muerto, pero es que no estaba muerto, estaba vacunando. Estaba de parranda. Ahí fue donde decidió. Estaba era vacunándose. Ahí fue donde no estaba muerto, estaba vacunando. Ahí fue donde decidió ser conductor de funeraria. Sí, yo creo que fue ese el momento en que tomó la decisión de su vida. Y después, como un side business, además de ser conductor de funeraria, vacunar de manera clandestina. Debe ser, no sé. Debe ser. Curiosidades. Pero gracias Piqui por tu testimonio, creo que gracias, ayuda Piqui. Mucho a entender las figuras que están en medio de este escándalo que hoy el doctor Sayores, que lo entrevisté, nos dejó pensando por la repercusión internacional que esto está teniendo para el país. O sea, no es gratis, señores, que Panamá haya podido lograr las dos vacunas más importantes que hay contra el COVID, la de AstraZeneca y la de Pfizer. Eso fue, y aquí lo dijimos la semana pasada, gracias al esfuerzo de panameños, sí, comprometidos y sin ningún tipo de retribución pública. Y hablamos específicamente, la única que tenía retribución aquí en todo caso es la canciller y el director de Senacid, el doctor Eduardo Ortega Barría. Pero en ese proceso estuvo Xavier Sáenz Llorens, Marta Llueca, el doctor Néstor Sosa. Realmente si hay que agradecerle a alguien de forma honesta y sincera y desinteresada es a ellos, que lograron traer a Panamá las mejores vacunas del mundo. Ese proceso se está manchando y por eso el disgusto del doctor Sáenz Llorens se está manchando por esta vacunación clandestina. Y eso es lo lamentable. Eso es lo lamentable y esta mañana él lo decía y lo hemos estado leyendo en las redes sociales porque deja muy mal al país y pudiese incluso tener repercusiones que en la misma farmacéutica que está viendo que su nombre se ve desprestigiado producto de esta vacunación clandestina. Y esa es la responsabilidad que creo que todavía no ha anotado el propio Ministerio Público, que ayer hace una conferencia de prensa y ni siquiera muestran las pruebas de lo que han encontrado. O sea, no muestran ni las famosas tarjetas de vacunación ilegales. Y yo me quedé esperando, al menos pensé que tenían las ampolletas o los viales, pero tampoco lo tenían. No se han encontrado. Entonces, si no has encontrado eso, si solo has encontrado estas tarjetas de vacunación supuestamente falsas, ¿cómo te animas a decir que no son parte del programa ampliado de inmunización? Eso es poco serio. Y eso deja todavía más dudas dentro de este proceso, lamentablemente. Tenemos que ir a cambio antes decir que de la noticia de los 56 trabajadores del Hospital Regional de David que tienen COVID-19, ya el doctor Xavier Sáenz Llorens reaccionó y dijo que le parece alto el número y que se necesita una investigación epidemiológica precisa para conocer el denominador vacunado. Una versus dos dosis, que el doctor Enrique Lau aclaró que fueron las dos dosis y que ya pasó el tiempo después de la segunda dosis para la inmunización. ¿Cuántos 2 semanas post-COVID dosis 2, todos, según el doctor Enrique Lau? Exposición al brote, que es lo que decía Guido,
tanto eso como el relajamiento de la protección de los vacunados, levedad de la enfermedad, desviación en la cadena de frío. Y dijo lo que dice en la nota también, que en el Hospital del Niño, de aproximadamente 2.000 funcionarios vacunados, se ha detectado un total de 7 casos de COVID, todos leves, cónsono con la grave eficacia de la vacuna de Pfizer. Y en esa comparación de los dos hospitales, le parece alto el porcentaje del de Hospital Regional de David. Vamos a ver cómo se va desarrollando esa información durante el día, que el doctor Enrique Lau va a estar en Chiriquí y, por supuesto, que les iremos contando. Vamos a cambio y volvemos con el abogado Rodrigo Noriega, que hablará acerca de la conferencia de prensa del procurador ayer y los hallazgos de esta investigación. No se vayan, ya volvemos. Ya estamos de regreso con más. Tenemos a nuestro siguiente invitado en línea. Tenemos a un invitado. El doctor. Siempre especial. Rodrigo Noriega, abogado, periodista, observador permanente de la realidad nacional, especialmente de la realidad de la justicia. Y entonces, de cara al escándalo que ha suscitado la publicación de nuestra compañera Flor Misrachi sobre la vacunación clandestina, después sobre la vacunación VIP y el... Ahora sobre la vacunación no efectiva. Oye, ese tema, no, lo que Flor publicó hoy sobre Chiriquí, si es un tema que debe ser tema de investigación. Sí, por supuesto. Profunda, para entender si se trata el tema de la cadena de frío. Eso para mí sería lo más preocupante. Perder efectividad si se trata de o se vacunó menos de la dosis aplicada. También hay muchas teorías. Sí. Algunas le caerían en responsabilidad al gobierno o otras le caerían en responsabilidad al relajamiento de las personas. Exacto, lo que dice Guido. La gente relajó y la gente se fue al juego, la gente comenzó a hacer desorden después de la segunda dosis. No se sabe. Sí, aquí puede caber responsabilidad o del gobierno o de los vacunados. Pero en todo caso, sí es llamativa el porcentaje y la cifra en comparación con otros hospitales. Bueno. Eso es importante. Entonces, pero vamos a aprovechar que tenemos a Rodrigo para hacer un análisis de lo que dijo el procurador Javier Caraballo en la conferencia de prensa de ayer, que yo creo que fue bueno que salieran un 100%. Lunes, iniciando semana, después de todo lo que había pasado el fin de semana, a dar la cara y a aceptar preguntas de los periodistas, que es lo que ocurre normalmente en una conferencia de prensa, preguntas que fueron preguntas muy buenas. Oye, me gustó. Muy buena, como debe ser, sí. Con periodistas preguntando de manera puntual y sin tapujos, sin ningún tipo de consideración. O sea, si de lo que se trata es de que en una conferencia de prensa se saque la mayor cantidad de información de la autoridad que está haciendo o ofreciendo la conferencia. Rodrigo, tus apreciaciones sobre este caso y sobre cómo van las investigaciones y sobre la conferencia de prensa de ayer. Gracias, Flor, Guido, Atenógenes. Gracias por la invitación a este programa. Yo creo que lo más importante de la conferencia de prensa de ayer fue el hecho de que fue una verdadera conferencia de prensa. Quizás desde los tiempos de Ana Matilde Gómez no teníamos una conferencia de prensa de procurador o procuradora general de esa forma. Ahora, el contenido de la investigación tiene sus limitaciones. Hay un cierto tufillo de algo que nos molesta, algo que para mí me resuena mucho, aquella reunión de 5 horas y media en el despacho del procurador. No es excepcional, por cierto, eso ocurre, pero sí quizás el trato benévolo que recibió la señora Denise Vega que a todas luces es parte de una cadena que hizo posible una vacunación. Y no es cualquier persona, esta es una persona que tiene que ver con el sector salud. Esta es una persona que su día a día era, hasta la semana pasada, era el tema de laboratorio, era el tema de exámenes, de pruebas. O sea, que conocía la legislación, conocía la práctica sanitaria del país, tenía contacto con el Ministerio de Salud y, por lo tanto, tenía que saber, uno, que la vacunación era gratis, dos, que sus instalaciones y su personal debían ser considerados de primera línea y, por lo tanto, si ella o algún directivo de su empresa lo hubiera pedido, seguramente el Ministerio de Salud los hubiera incluido dentro de la vacunación. Así que eso es un poco el tema que hace ruido. Segundo,
En materia procesal, Guido, tú lo sabes perfectamente, fuiste fiscal, todo se deriva de las pruebas. Y en este momento, a falta de la prueba de los viales y a falta de la prueba de que alguien diga yo la saqué o yo la conseguí, tenemos que irnos a pruebas indirectas. En este caso, me imagino que en los próximos días habrá algunos estudios técnicos del Instituto Conmemorativo Gorgas que demuestren y validen finalmente qué fue lo que le inyectaron a algunas de estas personas. Para eso habría que esperar 16 días. Los que tuvieron la vacunación el 1 de junio ya están para ser examinados. Entonces, allí podemos saber qué fue lo que les pusieron. Si tienen Pfizer en su sangre, es una buena noticia para ellos, ya que no solo no es agua con azúcar o ácido de batería, sino que es una vacuna. Y ya entonces la pregunta es, ¿de dónde vino esa vacuna? Y es mucho más fácil de atender. Creo que la madeja de esta investigación es sumamente importante, por lo que mencionó Atenógenes al principio y el doctor Sanyores, el tema internacional, los reflectores están nuevamente sobre Panamá, el tema de que esta falsa vacunación puede ser o contrabando, o vacunas falsas, o un peculado. Entonces, Panamá necesita aclarar con urgencia este tema y lamentablemente tienen que caer cabezas y cabezas bien altas, porque si no, nadie va a darle credibilidad que un solo chofer fue mejor que McGibbon. Hacía la vacunación, hacía los contactos, llevaba para acá, llevaba para... O sea, nadie puede creer eso. Tengo algunas dudas acerca de lo aclarado ayer por el procurador encargado interino, Javier Caraballo. Primero, ¿tiene sentido que hayan llamado a la doctora Hewitt, la enfermera Hewitt, pero no hayan llamado a Eira Ruiz, que es la que dirige Panavac? Estoy de acuerdo contigo, Flor, que hubiera llamado a todo el mundo. De haber sido yo el encargado de la investigación, yo hubiera llamado a todo el mundo. Desde Eira Ruiz hasta todos los que estaban de turno. Y segunda duda, el MINSA no forma parte de la investigación. Lo que forma parte de la investigación es la entrevista que dio la licenciada Hewitt. ¿El MINSA debe formar parte de la investigación formalmente o no? Lo que pasa es que en este momento el MINSA solo metió una denuncia. Una denuncia es un método de comunicarle al Ministerio Público que puede haberse cometido un delito. Cuando el MINSA entra formalmente en la investigación, eso tendría que ser por medio de una querella. Es decir, el MINSA afirma que se perdió una vacuna o que se participó personal del MINSA en alguna cuestión ilegal. Entonces, en ese momento que el MINSA tenga algún tipo de prueba, algún tipo de indicio de que hubo algo ilegal con el patrimonio del Estado, con el personal del Estado, entonces el MINSA entra por medio de una querella. Rodrigo, ayer estábamos nosotros acá planteando la inquietud sobre si las personas que se vacunaron y pagaron para ser vacunadas por este señor, alias doctor Abraham, habrían con ese acto de tratar de obtener una vacunación a todas luces ilegal, al margen de lo establecido por las autoridades del MINSA, cometido algún delito, alguna conducta tipificada en el Código Penal. Yo ayer me puse a revisar el Código Penal y no encontré ninguna conducta que se asemeje a esa. Es decir, no está tipificada una conducta de tratar de obtener una vacunación al margen de la ley, como delito por lo menos. No sé si tú coincides conmigo. En términos generales, Guido, va a depender realmente de en qué circunstancias fue la persona vacunada. Sobre todo, si hay personas, vamos a suponer, hay personas menores de edad, por supuesto no tienen responsabilidad penal, o hay personas que de alguna forma u otra no entendieron que esto no era un servicio del Estado, que esto era una cuestión excepcional, puede haber ahí una excusa. Sin embargo, muchos abogados me han dicho a mí, mira, esto es como si tú te encuentras un señor en un restaurante, se te acerca a ti y te ofrece una cadena de oro de 24 quilates y te dice, dame $20 y te la dejo. Tú se la compras de forma irregular y después la llevas a un joyero y te dice, no, esto es oro de 10 y tú vas a denunciar a la persona por estafa. Debes presumir que el origen de una prenda como esa no fue lícito para que te la vendieran a ese precio. Efectivamente, es público y notorio que la vacunación con Pfizer en Panamá, con AstraZeneca en Panamá, gratuita. Es más, tenemos una oferta
de vacuna a voluntarios, totalmente gratuita. Entonces, es inexcusable pues, que las personas hayan participado en ese acto. Ojo, hay una persona que puede tener responsabilidad penal, que es la persona que incita a que otros se vacunen por lucro. Allí sí puede haber una responsabilidad penal. El que pagó $200, bueno, yo no creo que ni siquiera que tenga derecho a pedir resarcimiento o demandar por estafa. Pero Rodrigo, eso es lo que ellos no deben tener derecho a. Otra cosa es la medida que se le pueda aplicar a ellos o la sanción por la que se les pueda imputar. Y ayer una fuente ligada a la información decía al periódico La Prensa que a estas personas se les pudiera formular dos tipos de cargos. Por delito contra la salud pública, si lo que pagaron no fue Pfizer, y peculado, si sí fue Pfizer. ¿Eso les hace sentido a ustedes, los abogados? Pero a los vacunadores. No. Y organizadores de la vacunación. No, a los vacunados. A los vacunados. Porque aquí hablamos... Sí, pero a los vacunados, ¿por qué? Sí, esa parte... No es entiendo. Lo que informó la fuente ligada a la información, que se les pudiera formular cargos contra la salud pública si lo que pagaron no era Pfizer. Y peculado si sí era Pfizer. Eso aplicaría para los vacunadores, Rodrigo, creo. No tanto para el vacunador. Los facilitadores de la vacunación. Sí. Eso aplicaría allí, pero a los vacunados yo creo que no. Los vacunados creo que no pasa de una falta. O sea, eso no es delito como tal, ¿no? Lo que hablábamos. Sí, ayer lo hablábamos. Le cabe una multa, me parece, ¿no? No sé si le cabe una multa tampoco. En serio, si no es Pfizer, tienen un serio problema de salud. Exacto, eso es lo que tienen. ¿Cómo van a conseguir la segunda vacuna? Sí. Entonces, por otro lado, si tú vas al Rommel Fernández con tu tarjeta sin cita y dices, bueno, no me aparece reflejada, te vacunan porque en cuanto a la seguridad colectiva es mejor tener una persona vacunada que una que no está vacunada o a medio palo, ¿no? Sí, está bien, pero eso vale cuando se determina si lo que le pusieron sí es la vacuna Pfizer. Pero ellos no tienen manera de saber si sí o si no. Y si no le pusieron la vacuna Pfizer, sino que pusieron solución salina en el mejor de los casos, pues pueden ir y vacunarse en el momento en que les toque, en el turno. Porque es que tampoco tiene sentido pagar por algo si estás en tu turno. Exacto. ¿No? Es correcto. Cuando les corresponda, ellos estaban saltando la fila. Yo tengo otra duda, Rodrigo, y es, tú dices que no es excepcional haber recibido al abogado de la licenciada Denise Vega en la oficina del procurador por 5 horas y media, y a mí me queda la duda, porque entonces vemos a incluso a Martinelli, a Varela, a toda esta gente llegar a la mesa y exponerse a los medios, porque lo que dijo fue Caraballo fue eso, ¿no? Que cuando llegaban al... Perdón. La entrevista en el edificio Besa no hubiera sido para nada, porque tenemos hasta el presidente de la República pasando el edificio Besa. Ese es el punto. Y ese punto de selectividad, de suavidad con la justicia. Ayer Eduardo Lenguén compartía una frase que me pareció brillante. Que no solo debe haber certeza del castigo, sino que debe haber certeza de la investigación independiente, objetiva. Porque muchas veces no siquiera cubrimos esa etapa en Panamá. Queremos certeza del castigo, pero ni siquiera ha habido una investigación independiente, objetiva, imparcial. Entonces, eso es lo primero que tenemos que garantizar en este y en todos los demás casos. Que haya una investigación objetiva e imparcial, que no haya ningún tipo de selectividad, influencia o presión de ninguna naturaleza. Sí, yo puedo entender que el abogado y ex magistrado Jerónimo Mejía haya solicitado una cita con el procurador para plantearle que su clienta estaba dispuesta a colaborar. Y eso me parece normal. Lo que sí llama la atención es que la colaboración se da también en circunstancias que no son las normales. Es decir, la señora Denise Vega no pasó por enfrente de la puerta de la fiscalía para entrar a colaborar, sino que aparentemente se hizo en una reunión privada y debo suponer que en el despacho del procurador. Entonces es... Sí, fue así porque el mismo procurador dice que es un caso tan importante que él está supervisando. Bueno, es un tratamiento desigual. Desigual, digámoslo así, del que se le da al resto de personas que van a colaborar porque están involucradas en una investigación. Flor, cuando tú fuiste a la Procuraduría a presentar las denuncias de la gente que te está amenazando, ¿te atendió el procurador? No, y Flor entró por la puerta de adelante. Por eso, a mí me extraña que el procurador salga en una conferencia de prensa a decir, yo estoy supervisando personalmente. Sí, pero si tú supervisas personalmente, es todo lo que tiene que ver con este caso. Y no me puede decir no el procurador... No solamente la que la persona que lo denunció... De la persona más... Claro,
no puede ser que la persona que denunció, en este caso que también es periodista, que es Flor Mizrachi, pero primero es ciudadana y tuvo un rol doble en esa denuncia, el propio procurador no la atendió. Pero dice ayer el procurador, él mismo lo confiesa, que él está supervisando personalmente el caso. Entonces, ¿qué parte del caso está supervisando el procurador? Solo la parte que a él le interesa, por lo visto. Esa es la realidad. Y eso es la confesión que hace el procurador en la conferencia de prensa. Y lo otro, Rodrigo, claro. Y lo otro, Rodrigo, que me llama la atención, y lo comentábamos ayer también, es que me parece prematuro descartar que las vacunas, si fueron vacunas, sean del lote de propiedad del MINSA comprado al laboratorio. Porque el hecho de que en las tarjetas de vacunación el lote que haya anotado el perpetrador detenido no corresponda, es apenas natural. Él no va a ser tan bruto, ¿no? Si es un delincuente tan hábil que ha logrado organizar todo esto, no va a ser tan bruto de, encima de que se roba el o consigue el lote de vacunas, anotar el lote correcto. Entonces, esa me parece que esa es una... Es obvio que no vas a anotar el lote correcto porque entonces lo rastrean. Te rastrean, exactamente. Entonces esa es lo que más me llama la atención de ayer. Claro. Y es que estamos partiendo, pareciera como si el Ministerio Público se estuviera aliando y conectándose a la versión del gobierno que fue vacunas falsas. Entonces, ¿cómo se puede determinar que fueron vacunas falsas si los lotes no coinciden, pero tampoco has encontrado los viales? Ahí va a ser interesante, Rodrigo, si el resultado de las pruebas que realice el Instituto Conmemorativo Borgas arroja que sí era vacuna Pfizer, esto va a tomar un giro interesante. Totalmente, porque entonces la presunción es de que hay un peculado. O peculado o contrabando. Sí, si es contrabando, es un robo a vacunas de algún estado. Ahora solo los estados tienen la vacuna. Ahí profundicemos esto, porque si se descubre que sí tienen la vacuna, allí, como no existe el vial, no lo han visto ni lo verán, creo, porque si a esta altura no lo han visto, yo creo que no lo vean. ¿Cómo se determina que esa vacuna verdadera no es del lote panameño? Sí. Porque puede ser importada ilegalmente, ojo, puede pasar, pero ahí no hay forma de poder determinar si es de afuera o es de adentro. Pero la duda te lleva a concluir que sería una vacuna del programa ampliado de inmunización. Importada ilegalmente es o robada al lote de algún estado. Exacto. O robada a los lotes que, por ejemplo, en Estados Unidos, los estados han distribuido entre farmacias privadas para ayudar en el proceso de inoculación. Por donde además, la pongas, sí. Yo creo que el tema de la trazabilidad no está complejo. ¿Por qué? Porque tú puedes hacer un audito de la base de datos de la EIGE, cuántas vacunas ha recibido el país, cuántas se han puesto. Y relativamente un poco de investigación de datos te puede empezar a dar una sospecha de dónde puede ser que hay una merma, dónde no consiguen las cosas. Ya la misma EIGE ha reconocido que hay malos registros de 15 personas fallecidas que aparecen vacunadas. O sea, ya esas son 15 vacunas para mí sospechosas. Y seguramente si depuras la base de datos vas a encontrar cosas. Entonces, hay formas de hacer la trazabilidad. Rastreo. Y sí, efectivamente, el Borgas comprueba que es vacuna Pfizer. Para mí eso comprueba claramente lo que ha dicho Guido. O es peculado o cometiste un peculado en algún otro país, porque no hay forma de conseguir la vacuna. Y seguramente la propia empresa, la propia Pfizer, va a estar interesada en mandar investigadores. Exactamente. Ahora, el que sin duda conoce toda la información, y ojalá fuera él el que colaborara, es el que está detenido. Porque él sabe de dónde obtuvo la vacuna, quién se la dio, cómo se organizaron los grupos para ser vacunados, de dónde sacaron las tarjetas falsificadas del programa ampliado de inmunización, etcétera. Ese es el que tiene toda la información. No, y ¿saben qué es lo más fúnebre o tenebroso de esto? Que una persona que trabajaba en funeraria, ya podemos imaginarnos dónde aprendió a inyectar cosas, haya sido la persona que estaba inyectando todas estas personas de alta alcurnia en CBS, Panamá, en la Pacífico, en otro sitio. Entonces, eso es bien delicado, porque yo no me sorprendería que esto estuviera pasando en todo el país. Sí, esto porque se descubrió, y se descubrió gracias a la acuciosidad de Flor, que estaba haciendo una labor periodística,
para aquellas personas que andan diciendo que Flora debió llamar a la policía en ese momento. Esa no era la labor de Flor. La labor de Flor era obtener información para ser publicada, para denunciar un hecho. Y entonces ahí producir la acción de las autoridades. Pero yo salí del lugar y llamé de una vez tanto a Denise Vega como a Israel Cedeño. Entonces, ¿qué más uno puede hacer? Es que esa era tu responsabilidad. Es que es la diferencia entre el periodismo y el activismo. Y yo no soy activista, yo soy periodista. No, sí, exactamente. Esa es la diferencia. Y yo no sí buscabas hacer un show, buscabas solucionar un problema, que es lo que nosotros hacemos como periodistas. Sí. Y además, tú no sabes con quién hablas. ¿Qué pasa si llamas a la policía y están en contubernio? ¿Qué pasa si...? O sea, uno nunca sabe. Entonces, el trabajo de un periodista es exponer los hechos, punto. De ahí... que los demás sigan haciendo su rol. Así es, cada quien en el rol que le corresponde. Pues sí, así toca. Así toca hacerlo. Oye, por favor, a los panameños y panameñas, métanse en la base de datos de Panamá Decide, en una electoral, firmen esto, dejen de estarse quejando en las redes sociales, firmen por la constituyente paralela. Es la única vía que tenemos a recuperar nuestro país. Vale. Muchísimas gracias por acompañarnos. Vale, Rodrigo. El comercial de Rodrigo. Gracias, Rodrigo. Era Rodrigo y. Está Guido Pechón. Guido, ahí está. Saca pecho, Guido. No. Gracias, Rodrigo. Pero, ¿sabes qué? Está bien, algo hay que hacer. Pero es que exacto, es que hay algo hay que hacer. Lo único que no se puede uno es quedar de brazos cruzados. Exacto. Así. Ah, bueno. Exacto. Y ese es parte de la disyuntiva en donde mucha gente en las redes diciendo, bueno, ¿y cuándo vamos para la calle? Sí. Sí, no es un tema de si vas a la calle, es un tema que realmente haya cambios, los cuales no estamos viendo. Yo siento que hay que buscar de alguna otra manera. A mí un montón de gente me ha escrito los últimos días, dije, ¿y qué hay que hacer? Tienes que convocar. Yo primero no voy a convocar nada porque yo no soy activista, vuelvo y repito. Cuando ya los hechos están, yo no sé qué más tiene que pasar para que la gente despierte. Sí. Yo lo escribí estos días también. Ey, aquí nada va a cambiar hasta que exijamos que algo pase, porque aquí sin presión las cosas no funcionan. Pero la calle, desafortunadamente, en medio de una pandemia... Es muy delicado. Y ahí están los hermanos colombianos para demostrarlo. Llevan una semana seguida rompiendo el récord de muertos. Eso es consecuencia de las protestas que se dieron a la calle, en la calle, contra el gobierno. Entonces, usted quiere salir a protestar en una pandemia, asuma su riesgo, pero yo no se lo recomiendo. Pero en cambio otras maneras de protestar. Hay otras maneras. Y una válida es apoyando las iniciativas para recolectar firmas para convocar una asamblea constituyente. Esa es válida y se hace digitalmente, así que no lo expone usted a ningún riesgo. De manera pues que... Así tenemos una pausa, Flor. Tenemos una pausa, ya volvemos, no se vayan. Ya estamos de regreso con más, Mr. Guido. Sí, señora. Oye, ayer vi que se pronunció el Consejo Nacional de Periodismo, el Fórum de Periodistas y la Asociación Panameña de Radiodifusión en defensa de la libertad de expresión y cuestionando y deplorando los ataques infames que ha sufrido Flor Mizrachi y las amenazas, sobre todo, que es la parte más delicada, que ha sufrido por hacer su trabajo como profesional del periodismo. Sí, no lo he querido personalizar, incluso cuando han dicho que, ay, la persona del momento, yo siempre digo que es la noticia la del momento, porque uno solo es el instrumento para publicarlo, pero las amenazas son importantes denunciarlas, porque primero la mejor medida de protección es denunciarlo. Y segundo, creo que lo importante no es la amenaza a mí, sino la amenaza per se. Porque hoy es a mí, mañana es contra ti o mañana es contra ti. Entonces, o contra cualquiera. Y hay mucha gente que sí se va a intimidar y es importante que sepan que la mejor medida de protección es denunciar estas cosas. Así es. Y si se logra capturar al que amenazó, como ha ocurrido antes, recordemos que aquí ha habido amenazas contra políticos y contra personas de cierto nivel, y han terminado siendo ubicados los que proferían las amenazas y procesados. Entonces, ojalá se pueda producir eso. Sí, hay antecedentes en este caso. Casualmente, hablando del Consejo Nacional de Periodismo, hoy a las 10 de la mañana toma posesión el nuevo presidente del Consejo Nacional de Periodistas, el señor Guillermo Antonio Adames,
sucede en el cargo a Sabrina Bacal, que Sabrina le tocó muy difícil con el tema de la pandemia. Sí. Y fue prácticamente un año virtual. Una presidenta virtual. Pero fue activo, fue muy activo sí. este año virtual. Y ahora pues regresamos con una actividad muy cerrada en la Cámara de Comercio, pero con el objetivo de hacerla presencial a las 10 de la mañana. Bueno, tome posesión del nuevo presidente del Consejo Nacional. Es muy bueno que llegue Guillermo Antonio Adames al Consejo Nacional de Periodismo, porque como Guillermo Antonio Adames fue parte del Comité de Ética del Consejo Nacional de Periodismo en los años 2006 al 2009, me acompañó en esa labor, él sabe de la importancia de reactivar esa instancia. Sobre todo en los momentos actuales, ¿no? En que hay tanta información maliciosa. Tanto ruido. Sobre todo en medios digitales. Sí, sobre y todo. Y esos medios digitales hay que sumarlos y al Consejo Nacional de Periodismo como para que tengan ese apoyo, pero también que tengan ese parámetro ético. No, y Flor hizo una buena diferenciación entre lo que nosotros como periodistas buscamos y lo que busca un activista, obviamente. El activista busca hacer ruido muchas veces, llamar la atención sobre un caso en particular. El periodista lo que busca es que se solucione el problema. Entonces. Y ambos roles son válidos. Sí, totalmente válidos. Pero uno válido. Tiene que saber en cuál es. Y confluyen, exacto. Uno se identifica y uno toma su esquina. Y si uno es periodista, pues es periodista. Es decir, a Flor. Más allá de la bulla o del fuego. A Flor no la van a ver haciendo fila para vacunarse con un Instagram Live al aire. Exactamente. Eso no lo va a hacer ni Flor. ¿Sabes qué fue importante ese día? Porque yo me debatí ese día en. Si hacías el live o no hacías el live. No, para nada. Yo me debatí ese día entre. ¿Me hago pasar por alguien? O sea, ¿me oculto o digo desde el momento en que subo, digo quién soy? Y ¿sabes qué? La manera de hacer periodismo... ¿Es que me dejo vacunar? No. Pero sí es llegar hasta la última de la información. Y hubiera arriesgado mucho, primero que todo, pero hubiera perdido credibilidad. Y parte de la credibilidad es ir de frente. Mira, yo soy periodista de la prensa, tengo esta información, dime qué sabes. Sí, claro. ¿Sabes? Entonces, yo creo que es importante identificarse y de esa manera es como el periodismo me parece un poco más honesto. Es la discusión ética detrás de lo que pasó. Y creo que es válida. Así es. Y Flor, bueno, Flor fue no fue reconocida por las personas que estaban ahí porque estaba usando mascarilla. Porque mucha gente se pregunta, pero ¿cómo son tan idos que no reconocieron a Flor Mirachi, que es una persona que sale en televisión, que es famosa. Pero la mascarilla. Oculta. La mascarilla, es. yo estaba bien puesta leña ese día. Eso, no se había arreglado. No, ese día no me había rodado flat. No es la Flor Mirachi que sale en televisión. No me habían rodado flat, yo tenía ese pelo agarrado así. No se había peinado siquiera. No era la Flor que sale en televisión. Era otra Flor. Eso pasa. Era eso una pasa. Flor marchita, como la canción de Marc Anthony. Exacto. Así que, ¿quién que me dice así? ¿La Flor marchita? ¿Alguien me dice así? En las glosas de los medios de señor Martínez. Del señor. Y Camacho también, ¿no? Camacho también, la Flor Marchita. son creativos los niños. Bueno, se nos acabó el tiempo. Conéctense con la estrella. Hasta chao, mañana. Chao, gracias por acompañarnos.